Esas son las vacas inseminadas, este, como le dije a algunos, se eligieron esas paridas porque son paridas hasta el 15 agosto. Esos terneros son de entre el 7 y el 15 agosto. Está en medio sentido porque estaba tomando con las tablillas. Y bueno, está ahí, este, y vamos a ver otra vez. Ahora le soltamos el toro, ¿vieron de ayer? Sí, 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 se supone que sí. Se supone hasta el 20, el 2 se inseminaron, se supone que hasta el. Que hasta el 20, el 23. Pero bueno, me quiero soltar el toro a los 15 días. Los terneros estos son de inseminación. Son. Esos marroncitos son hijos de Bartolo. Y los más negritos de Pandurín. Me gustan más los marroncitos, de mejor conformación, pero son marrones, no me gusta eso que son marrones. Pesa alrededor de 200. Y 200 kilos. ¿Cómo van? Sí, sí. ¿Cómo van? Sí, sí, este, y los trato de vender porque si los dejo se pone complicado, después no los quieren. Y antes de ir para cazarlos y quemarme y intentarlos con 1000 kilos. No, yo sí. Yo no tengo ningún problema en caparlo ahora. Las veces que los capado chicos siempre me ha ido mal porque. No sé, se ve que pierden kilos. No sé si pierden kilo. El tema es que viste que, por ejemplo, el comprador sabe que la exportación no vende. Ya tengo un competidor menos. Entonces, yo, si me dan precio, digo yo, primero dame precio. Pero sin precio no. A mí no me ha pagado la pena. ¿Viste? Y ahí hay vacas de todo: hay vacas de primer día. Hay... ¿Y las vacas eran hijas de inseminación? No. Hay alguna, y ahí puede haber alguna. Porque yo hice, hace 3 o 4 años hice inseminación. No me gustó el trabajo que hicieron. Y a pesar que me gustaban los terneros, pero no me gustó mucho el trabajo que me hicieron. Ahí tuve 2 o 3 años sin inseminar. Y el año pasado conseguí a alguien que me convenció lo que me proponía. Y bueno, lo hice, me anduvo bien. Y ese año también. Vamos a ver cómo está. ¿La inseminación la hace contratada o la hace usted? No, contratada, no sé hacer, no. Y si no, y a tiempo fijo, Porque claro, con tan poquita vaca no hay otra manera de hacerlo. ¿Qué costo tiene eso si no lo aquí? El año pasado, este año no sé qué, todavía no se ha pagado. El año pasado por vaca preñada, me salió $39. ¿Por vaca preña? Sí. Garantía. ¿Todo con ecografía? Sí, sí. Con el semen de $6. Con el semen de $6. Este año compré uno más caro. $39 por... Por vaca preña. Por vaca preña. ¿Cuál es la razón de la inseminación? La razón de la inseminación es para mejorar la genética. Ninguna otra. Para mí es mejor si vas a atacar también, ya todo. Sí, porque la genética es más seguro. Sí, sí, más seguro. Y yo qué sé. Pero genéticamente cambia. Sí, sí, pero la. Ahí está lo más lindo, para mi gusto son muy lindos. ¿El porcentaje de macho y hembra tiene diferencia en la inseminación? Y no. Este ganado, ¿qué más desprecio de cultura? Este ganado, yo soy machete, todas estas partes aquí son. Todas estas partes para acá arriba son mejoramientos, pero ellas pasan en invierno, pasan en campo natural. Yo les macheteo el mejoramiento hasta el último momento. Yo les empiezo a echar mejoramiento cuando paro. Y ahora acá en este momento están todas en mejoramiento, ¿viste? Pues soy machete en invierno, estoy hablando. Trato de conservarlo. Y trato que esté lo más grande posible para el momento ese. Claro, y sí. Y bueno, eso, aparte son años de manejo, ¿viste? Muchos años hace que yo. Estoy así haciendo manejo y bueno, yo lo que se queda para atrás, no era el toro. Ya que yo veo que es tan flaca esta no era el toro. Yo elijo. Mario, ¿tú puedes explicar el sistema ese de que tú cada 15 días vas juntando la aparición y vas armando el lotecito? Sí, ¿Cómo vas moviendo eso? ¿Cómo vas tratando de achicar el periodo entre el parto y el... Claro, yo anoto, sí, un trabajo muy artesanal. Está, pero explica un poco eso. Y la costumbre que había, yo no lo va a cambiar. Yo anoto los terneros por quincena, los que nacen. Y eso me permite, primero que nada, saber si la vaca se atrasa o no.
Suponte, por decir este gráfico, si una vaca me para en octubre, en agosto, suponte, el siguiente año me para ya a fin de octubre, ya esa la saco. Te pongo esa para el año, va para allá. Bímbate. Esa vaca viene atrasándose y seguramente en un año quede fuera del periodo entorno. Sí. Eso por un lado. Bueno, y está, y me permite también este. Ir, tratar de poner la tablilla en el momento justo, viste, no ponerla lo arreglo, viste. Yo hasta que no tenga 60 días no me pongo tablilla. Si viene alguna garra cría antes, pero el tamaño sufre mucho, viste. Y este. Claro, el tamaño ahí come poco. Tiene que tener 60 días para. Para la tablilla. Para la tablilla. Ese es el criterio que yo tengo. Que yo tengo y que más o menos se recomienda. Yo no hago nada en este. Sí, cosas raras, pero. Lo aplica a su forma. Y, este, no, y yo decirle. Hago lo que. Yo el paquete que hago es el que dice Graciela. Yo creo que ya está bien en lo que dice, lo correctísimo lo que hace. Yo aplico ese paquete, me ha ido bien. Creo que el que haga el paquete que dice Graciela, que lo, ella lo explica mucho mejor que yo, este, le va mejor que bien. ¿Cuántos Graciela años? Graciela Quintal. ¿Cuántos, sí, ¿cuántos años de manejo? Que decías tú, muchos años. Sí, yo qué sé, no sé a esta altura. No. Capaz que 20. 20 años. De selección y eso. Sí, sí, sí. Este, al momento de selección, viste, para empezar la ternera, si la vaca no da crío siempre, no la dejo. Este, ya tengo vacas que se me atrasan, la salto. Este, y bueno, está, por cualquier defecto también, viste. Este, y eso con el cabo de los años empieza a pesar, viste, en un año no pesa nada, viste. Ah, vaca que aborto, eso es sagrado también. Esa es sagrada, esa. Deja, capaz que dejo una vaca vieja, si se me quedan pocas. Este, otra cosa que lo dejo es vaquillona que fallan tampoco. La cambio, si me quedan pocas vacas, dejo una esa vaca que aparto, que digo, yo decido no la voy a entorar, bueno, si me quedan pocas, echo una para atrás. Entra el ruedo de nuevo alguna. Claro. Pero este. Yo creo que esa cosa con el tiempo, viste, se nota, se pesa, viste. Y la firmada, viste, en general está quedando las mejores vacas, yo le llamo mejores vacas las que me paran todos los años atrás. Y aparte que esa es la mimosa, viste. Qué puntual, sí, viste, que no se atrasa. Y generalmente las vacas de último entorno es paren todas en agosto, viste. Porque claro, las voy eligiendo. Son las que tienen más selección, viste. Claro, por algo habían ido quedando. Claro, ellas quedaron por alguna razón, viste. Incluso a veces hay alguna fea, viste, y si paren, ellas tienen preferencia. ¿Y hasta cuántos terneros le sacas? La idea mía es sacarle 6 terneros. ¿6? Con 8 años. Con este estado seguro. Sí. Y este campo te tiene que llegar. Sí. No, ellas tienen buen diente. Y está ahí, sí. Y claro, y una ventaja es tener las vacas así, viste, que capaz que están. Ustedes me pueden decir que están un poco pasadas, capaz que sí, viste, pero. Esas vacas, yo, este, por eso las inverno también, viste. Yo, esas vacas invernan. En un mes y medio están pronto. Entonces por eso las invernan. Ahora, si yo me dijeran, yo me pongo a invernar vacas 3 meses, yo no, eso no hago, viste, porque. Tiene que venir a colearla. No, no, que te va a venir a colearla, porque ella engorda, viste. Sí, sí, y es bueno, para el comprador, para el invernador, es buen negocio, pero yo no, a mí no, yo tengo que sacar ternero. Y la madre la ve, ¿sí? Tú le haces una vaca y le haces $100, diferencia entre vaca. Ahora en el momento son 200, viste. En el momento especial es más son lo 200. Que te come de pasto que lo que le recupera de pasto. Claro, y un ternero por poco vale $100, viste. Entonces yo no puedes dejar de tener ternero por poco. O yo eso es lo que pienso, viste. Sí. Si te pones invernar vaca, está terrible, viste, también, viste, pero este, yo me parece que en este caso te da más plata un ternero que la buena vaca. Y una cosa, viste, que también que escribí ahí, viste, que me parece fundamental. El tema de la rigidez, viste, la cría, que eso para mí es la contra más grande que tiene, viste, que tú tienes eso muy. A ver. Tienes que tener los objetivos bien claros y qué es lo que quiere, viste, porque si no. Estas vacas están pariendo, ya te digo, paren en el. Parieron el 15 de agosto todo. Ahora estas vacas, si no ganan en buen estado, viste, tú las. Digo, en vez de ponerme a cuidar las vacas, me pongo a invernar y las largo para el fondo. Del 15 de agosto se van al 15 de octubre, viste. Y eso para arreglar, eso después te dio 3 o 4 años. Porque atrasarlas un mes a las vacas.
Y eso es, esa es la rigidez de la cría, ¿viste? Si tú no haces la, todos los pasos bien hechos, te las cobre, bien caro. Otra cosa que me parece que se hace muy mal, se hacen muchos criadores, he visto, ¿viste? Que le da preferencia el ternero macho. Un craso error, ¿viste? Desde mi punto, ¿viste? Un error gravísimo, ¿viste? Porque el ternero macho lo vas a tener un año y la ternera vas a tener 8 años, ¿viste? Tú tienes que cuidar más la ternera que el ternero. Y bueno, te lo hizo plato y lo voy a hacer plato, no puedes confundir una cosa con la otra. Como dice, deja estar esta manera, la dejo, no tiene problema. Claro. Vos tienes una tarea para el fondo del campo, viste, está comprobando, estuve que ha hecho Graciela Quintana al derecho y al revés, viste que. Que crea bien la tarea implica de por vida una diferencia en la reproductividad de la vaca. Entonces no puedes ir contra eso porque es así. Los números mandan, viste, hay cosas que no, que son, viste, y punto.